Muy buenas a todos. Les tengo que informar que OS ha resuelto el asunto del servidor de identidad. En este momento, si entran a su oficina virtual, van a poder observar completamente todo como estaba antes. De momento, en el video de ayer, les comenté qué es lo que yo pensaba que podía salir, pero lo que he notado es que está todo igual, todo está completamente idéntico en lo que se refiere a la parte del diseño. Pero hay unos cambios dentro de la opción del gas. He observado que hay dos tipos de gas. El gas desplegado a Polygon está a la mitad de precio y el gas tradicional de Ethereum que sigue a un valor alto todavía, porque ustedes saben que Ethereum, el gas, es muy costoso. Pero vamos a observar qué pasa durante este mes y puede ser que notemos otros cambios adicionales. De pronto, si estabas necesitando el suministro para conseguir los euros, recuerda que a través de Messenger me pueden contactar y los ayudo pues para hacer ese salto tan importante, porque quedan pocos días para poder hacerlo. No lo dejen para después. Ya se restableció nuevamente el sistema. Noto que la parte de votación está allí activada. Puede ser que ya mejoraron todo ese asunto, porque al principio pues estaba teniendo ciertas dificultades, pero sé que en el proceso lo han corregido y lo han mejorado. Esta es una transmisión en vivo flash porque tengo una reunión que hacer. Y recuerden que hoy a las golpe de 4 o 5 de la tarde más o menos se va a estar realizando una transmisión de una presentación interesante de Edil Shaker por el equipo de marketing de la compañía del área de LATAM, para que estén pendientes por las redes sociales. Si logramos cubrirlo, bueno, ahí estaremos. Lo que pasa es que tengo un compromiso a las 6 de la tarde y tengo que desplazarme en automóvil y puede tomar aproximadamente media hora hacer ese desplazamiento. Lo más que podría yo estar compartiendo con ustedes sería hasta las 5:30, pero no creo que me dé el tiempo. Solo si el corporativo decide mover la hora de transmisión, con mucho gusto lo hacemos por Luxor TV. De momento estamos bien, ya la compañía hizo la corrección. Quiere decir que el servidor de identidad ya fue activado y es una buena noticia. No te quedes atrás en Ethereum, en capa 1 y de forma privada. No permitas eso. Tu patrimonio digital, que es la herencia para tus hijos o nietos en ciertos casos, es importante que lo salves y hagas el último paso, que es ir a la blockchain pública de Polygon. Bueno, recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirte al canal, que es completamente gratis. ¿Será que nos vemos pronto? Cuídense.